Jonathan Gómez Luna Torres, y yo soy el chef del restaurante Le Chic y el chef de desarrollo culinario para Carisma Resorts and Hotels en la Riviera Maya. A mí me encanta primero donde vivo, ¿no? A mí me encanta Quintana Roo, me encanta la península, las mujeres. Simplemente es un ícono de, por uno de los platos más emblemáticos de la región, ¿no? El chico. O sea, a lo mejor nada más tendrías que venir a la isla a comerlo. Vinieron mis dos hijos, ¿no? Marifer, que es la chiquita, 2 años. Después está Nico, que es mi hijo mayor, tiene 6. Mi esposa, ¿no? María Fernanda, y el colado es mi suegro, ¿no? El abuelito, que siempre anda de visita por acá con nosotros. Para mí es un gran orgullo y es verlo, y yo me siento como pavo real, ¿no? Es ver cada éxito, cada premio, la educación que le pone a todo su trabajo, y todo nos ha tocado desde abajo, ¿no? O sea, lo he visto cómo ha luchado y cómo ha picado piedra. Dieguito, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo va todo? Muy bien, qué bueno. ¿Todo? ¿Qué? Familia, todo. Sí, 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 ya me los trajo. Qué bueno, pues unas botanitas, algo hay que prepararles, unos cevichitos. Listo, más que listo. Bienvenido. Después de llegar a Cancún, ¿no? El ferry, el solecito, ¿no? Ya llegamos, nos refrescamos, ¿no? un lunch de espectacular, ¿no? Aquí el almuerzo estuvo buenísimo, una buena cervecita fría. Siempre se me ha hecho un lugar padrísimo, ¿no? Y más este sitio donde estamos, se me hace un lugar espectacular, ¿no, Sama? Que aparte de buena comida y de una vista espectacular y de todo lo que, ¿no?, conlleva el espacio, pues es un lugar, ya creo que ya está medio mítico, ¿no? Ya está, el Sama es como venir a echar, es sinónimo de echar una buena tostada, buena comida, ¿no? Siempre con la firma de Fede. El pulpo este que comí estaba riquísimo, el ceviche negro estaba espectacular. Conocí a Diego años atrás por Federico López, ¿no? Fede, pues, fue mi director en la escuela hace más de una década, vamos a decirlo, ¿no? Ya bastante tiempo. Tiene un sabor ya muy ya de nota, ¿no? O sea, los cocineros, aparte de ser opciones, como ya te lo había platicado, también crean un perfil, ¿no? Esto seguro lo hizo a tal, ¿no? Entonces, eso es bueno, ¿no? Es una cualidad que puedes ya distinguir a un cocinero por su sazón, por sus presentaciones, por su estilo. Yo creo que es un cocinero que tiene un talento y que ahorita está en este proceso de encontrar su discurso, y se ve que ya lo está encontrando, ¿no? Es una tostada de ceviche negro. El pescado es mero, tiene recado negro, habanero, tiene un puré de lima y quelite, cilantro, epazote, hierbabuena, unas flores de anís. Ahora toca ir a escoger un buen pescado y, para cerrar con broche de oro, hacer lo que estamos hablando, ¿no? Ir a comer un buen tiquinchí. No puede existir cocina de vanguardia si no hay tradición. La tradición marca la pauta y todo.
¿no? Para después tú hacer camino, ¿no? O sea, no puedes tú agarrar y decir voy a hacer un chichilo negro si no tienes ni idea de qué es un chilhuaque, ¿no? No tienes ni idea de cómo hacerlo. Y mucho menos vas a hacer un plato con chichilo negro moderno si no tienes esta parte de la tradición. O sea, necesitas los fundamentos, necesitas haber gateado, haber caminado, trotado para después correr tu maratón. Entonces es lo mismo en la cocina. Si no manejas, controlas, sabes, comes, ¿no? Que eso es otra cosa, tienes que comerlo, probarlo. Y ya después, solita la cabeza empieza a girar, ¿no? La gente dice, no, es que la cocina de vanguardia para los chefs creativos, ¿no? En mi caso, yo no soy, ni me considero un genio creativo, ¿no? Ay, qué creatividad tienes, ¿no? Pero para mí es un ejercicio diario, ¿no? Que tú haces, que lleva tiempo, ¿no? Conlleva a tener, sentarte y estar pensando y hacerlo exacto y pues es como una onda muy precisa, ¿no? Exacta. Yo creo que el hilo conductor es más bien es una amalgama. Está la tradición y la vanguardia. Y unidas crean cosas espectaculares. Al final del día siempre como chef tienes que tener bien claras tus prioridades. La mía es mi familia. Después de eso pues viene también el tener este sueño de vida, ¿no? Que no puedes tampoco descuidar. Tener esos tiempos como familia. A lo mejor no hay mucho tiempo, pero el tiempo que nos da es tiempo de calidad, ¿no? Que es lo importante, no cantidad, sino calidad. Y es un extraordinario ser humano, extraordinario papá, extraordinario esposo. No pude escoger mejor compañero que él y como papá de mis hijos. Simplemente tú tienes que tener bien en claro que pues, lo primero es la familia, ¿no? Entonces, tratar de que esos pequeños momentos tengan mucho peso, ¿no? Tenga como esos bocados que tienen mucho sabor, ¿no? Una explosión de sabor, pues que ese pequeño tiempo también que brindas tenga mucho peso, ¿no? Mar es espectacular y la buena comida, la gente súper como ligera, bonachona, ¿no? Aparte de ser bonito, aparte de tener estos paisajes, la naturaleza y cultura y lo demás, pues tienes aparte el tiquinchí, tienes que venir a comer el tiquinchí, ¿no? Isla fue de los primeros lugares que venimos, casi recién casados, ¿no? Entonces es un lugar es importante y es lindo para nosotros, ¿no? Para los que vienen a visitar, para los que viven aquí, para los que nunca han venido, es un destino que hay que conocer. Las mujeres se viven momentos exquisitos, sin más.